una mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Un partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Un partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se yo muero, da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se yo muero, da partigiano, tú me debes ser feliz. Ser feliz. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior. Il costruzione del partigiano. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao. Estoy activo, estoy activo. ¡Ey, otra vez! ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está Hidalgo? Una mattina mi sono alzato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Un partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Un partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Dove vai? Dove sto mandando i fuori? No, no. E la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sua montagna, l'ombra di un bel rio. Alô, povo! Hoje vamos de bela tchau, bela tchau. Cadê meu irmão? Meu irmão, meu irmão, onde estás? Tu? Tu estou esperando aqui. A ver, vamos. Não se olvidou. O que passa é que eu creio que não manejamos muito bem as internet da vida. Porque eu não sei como assim para... A ver, espera. Hermano, cabrón, yo también te echo de menos. Pero vamos a ver. ¿Cómo? Está loco. Hermano. Ya. Lo que pasa es que yo tengo que ver aquí cómo lo hago aquí para... Para eso, ¿sabes? Porque yo creo que él tiene que estar... Ah, esto, espera.
Espera que estoy buscando. Espera, porque me parece que yo voy para allá, voy llegar llegando, Pero no sé si es yo que voy a entrar en la suya, si es él que va a entrar en la mía, pero vamos a conectar, vamos a conectar. A ver. Yo solo veo aquí el proceso aquí, si estás. Pero yo tomo un cafecito ahí. Espera un segundo ahí, mi gente. Profesional de esto, hombre. ¿Qué dice, hombre? ¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo estamos los sábados ahí? Conectar. Él tiene que conectar, lo he dicho, mi hermano, que él tiene que conectar. Aquí está, mi hermano, aquí está llegando. Mándame la solicitud, mi hermano, que estoy aquí. Oh, hola, dice que la gente quiere conocer más, porque ustedes vinieron destrozando todo, así que solicítame que o Bella Ciao ya está poniendo la música de bienvenida tuya, mira, va a poner la música de bienvenida, a ver si viene, estoy esperando, va, conéctame. ¡Hiu! Lo que pasa es que yo sono italiano un poco. Una mattina mi sono alzato, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 una mattina. L'invasor, un partigiano, buttami via. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. Chao, 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 chao. Yo pienso que mi hermano maneja menos la internet que yo. Se peligre la sui montaña. Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Claro, pero si yo estoy conectado, él tiene que conectar el mío. Si él está conectado, yo tengo que conectarme el suyo. Pero voy a ver si él está conectado ahí. Pero me mandó un mensaje aquí, Voy. Aquí estoy. Solicítame. Ahí, fijo la transmisión en directo con Darko. ¡Vamos! Mira, hermano, te pongo la música bienvenida. ¡Estamos! Te pongo la música bienvenida. ¡Sí! ¿Qué pasa, Dani? ¡Oh, yeah! Aquí estamos. ¡Bien, hermano! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Todo bien, papá. Oye, ustedes vinieron ahora para destrozando todo, ¿eh? No sé qué pasó ahí. Yo estaba intentando entrar, pero bien, aquí estamos. ¿Cómo estás? Ahí estamos, hermano, aquí encerradito también. Uf, por esto, vamos a hablar un poquito de esto, pero vamos a alegrar a la gente un poco, ¿no, hermano? Sí, a disfrutar un poco. Yo antes, cuando yo subí, mira, subí la publicación que nosotros íbamos a estar, y lo primero que me empiezan a preguntar a la gente, Dile por qué se dejó morir al Nairobi. Yo digo, no, hermano. Si quiero yo pregunto, pero... Hombre, no se trata de eso, se trata de la gente conocer la otra parte, que es la parte muy, muy más interesante. Claro, hermano. De Helsinki, que es la de Darko, es muy más interesante, porque quería que compartir. Dime, ¿tú ya viste la serie o qué? ¿Viste?
Sí, hermano, yo estoy enganchado de ayer. La pareta quería dormir. Yo digo, no, no, uno más, uno más, uno más, uno más. Ya estoy en el tercero o cuarto capítulo de la cuarta. Es muy loco, porque claro, con esta situación en que estamos todos encerrados en casa, todos conectados, es el número uno en todo el mundo, en Netflix, en todos los... Acabo de recibir... Pues, todo el mundo. Eso está claro, aparte que vino más heavy de todos, para mí vino heavy, mucha gente, mucha interacción, mucha actividad, y claro, imagino, para la gente que está en casa sin tener que hacer, joder, ve actividades, ya está ahí metido, claro, que engancha. Hombre, yo siempre lo digo, que estos días hemos estado de promo como 2 semanas hablando solo de serie. Imagínate que ya estoy. Ya contigo hablamos un poco, pero luego hablamos otras cosas también. Por eso, que... yo, la verdad que yo estamos aquí para hablar de nuestras aficiones, de lo que te gusta, hermano. Porque la gente no sabe, la gente te ve ahí en la serie. Y si cree, pero no sabe que tú eres un enamorado del baloncesto, ¿sabes? Que entiende más que muchos jugadores. No, pero solo quería decir solo esta cosa y acabar con la serie, porque de verdad estoy súper orgulloso que yo y mis compañeros hemos hecho una cosa que por lo menos por unas horas, por unos días... La gente se olvida de lo que está pasando fuera, hermano, sí. Porque fuera es completamente loco. Sí, porque fuera está completamente loco todo, ¿sabes? Porque ahora tú ves estos días trending topic, todos hablan de muerte de Nairobi, de esto, de otro. Sí, por eso un poco de ficción. Eso para mí es el gran éxito, ¿no? Y llegó en el momento justo, que es en el momento para entretener a la gente que está metida en su casa sin saber qué hacer. ¿Sabes? Sí, pero súper, sí, sí. Súper, yo pienso que chapó para ustedes, porque increíble. Yo no acostumbro a hacer lives y esto, porque has visto que soy un cromañón de tecnología. Como yo, hermano, como yo estaba aquí diciendo, ¿cómo es que se hace para conectar esto con eso? Porque yo soy más de tú a tú, por eso el viaje nuestro pasó volando, ¿sabes? Cuando fuimos a Barcelona, sí, sí. Porque fuimos hablando de tantas cosas, otras que yo digo, joder, quizás sea un momento también de la gente conocer la otra parte de la parte más importante que yo creo de Darko, ¿no? Que no es joder, sí. Que Helsinki es un personaje solo, que Darko tiene mucho más cosas que agregar a la gente, ¿sabes? La gente aquí de Brasil, sí. La gente de todo el mundo, por la idea, por los conceptos, por la inteligencia. Y yo digo, bueno, es con mi hermano. Pero como tú. Como tú, ¿no? Que no eres solo futbolista. A mí me flipa lo que estoy viendo, lo de música. Vamos a hablar de esto, ¿no? Un poco. Vamos a hablar de eso. Yo ya te lo dije, hermano, que música es mi vida más que el fútbol. El fútbol es solo mi trabajo, ¿sabes? Yo de verdad que me muevo por la música, me muevo por muchas cosas en común que tenemos, ¿sabes? Yo digo, no, yo quiero que la gente conozca también esa parte, porque la gente no conoce nuestra parte. De todo, ¿no? De lo que nos gusta, de claro. Nuestras ideas, de nuestro concepto de las cosas, ¿sabes? Y entonces yo digo, pues, es una oportunidad que ahora que estamos en evidencia, ¿no? De enseñar un poco a la gente, pues, los valores de la vida, ¿no? Yo que te voy a contar a ti, ¿sabes? Claro, claro. No, pero claro, conocen nuestra faceta pública. A mí, gente, ahora a ti ya llevas muchos años, ¿no? En Barça, en París, ya gente te conoce a nivel mundial. A mí, desde hace, pues, con La Casa de Papel. Pero claro, la gente conoce lo que ve públicamente, ¿no? Lo que sí, ve en la tele. La parte trabajista, ¿no? Digamos, ¿no? Que es lo que la tele enseña y todo eso, pero... Por detrás de eso hay mucha cosa. Cuando has dicho trabajo, ¿cómo lo llevas sin jugar? ¿Cómo lo llevas esto? Yo te digo la verdad que un respiro, ¿sabes? A mí siempre me gusta tomar respiro porque me da tiempo para hacer otras cosas que normalmente yo no tengo mucho tiempo, porque yo siempre estoy para arriba o para abajo, pero me gusta mucho mover, me gusta mucho crear ideas, me gusta mucho crear conceptos, me gusta mucho leer, me gusta mucho la música, me gusta mucho adentrar en otros medios que no es el fútbol, ¿no? Entonces con el fútbol da un stop, es obvio que no me gustaría que el stop fuera por el problema, porque el problema que afecta a la humanidad no afecta solo el fútbol,
pero da un stop también, te da una relajada, ¿sabes? Te da una respirada de la locura que es nuestra profesión, ¿no? Yo pienso que para ustedes debe ser igual, cuando ustedes se meten ahí no tienen vida. Sí, yo igual, desde que volvimos de Brasil juntos en diciembre a Barcelona, pues no he parado, ha ido a Rumanía, ha ido a Marruecos, ha ido a Francia, para arriba, para abajo, a Italia. Te he visto ahí, ¿no? En los eventos ahí de baloncesto, ¿no? Sí, te he visto ahí con NBA, sí, en París, sí. También fue, el último fue en Venecia, cuando justo día antes de pasar todo esto en Italia, estuve yo por ahí. Es una locura. ¿Fuiste ahí a ver la cuadra aquella que te dije? No tuve tiempo. Pero sí, había Ney, que él también estuvo ahí en el partido. Ahí vinieron los de PSG, vinieron ahí el Marco, vino Mbappé. Un ambiente bueno, claro. Sí, un ambiente flipas, de verdad. En París siempre saben montar bien cosas, ¿eh? Sí, ahí es guay. Ahí ellos en tema de imagen, en tema de publicidad, así de posicionamiento de club, ellos son número uno. La gente ha hecho muy buena, trabajadora, muy creativo, ¿sabes? La gente siempre está cuidando los mínimos detalles. Eso hace con que el club sea no tan grande a nivel de historia, ¿no? Pero muy grande a nivel de posicionamiento, ¿no? Eso es súper bueno. Claro, justo en estos días había Fashion Week en París, sí. Y así que toda la ciudad era wow. Locura, ¿no? ¿Y cómo está ahí en España, hermano? ¿Cómo está? ¿Cerrado ahí? Pues bien, sí, nosotros llevamos ya pues 3 semanas y un día aquí desde, sí. Llevamos ya yendo casi a un mes y vamos a estar hasta finales de abril aquí, en casas. De momento, lo que dicen, pues, porque cosa no... Un poco va hacia mejor, pero, ¿sabes tú? Ahora viene buen tiempo aquí. Ah. Ya sabes cómo es gente en España, ¿no? Yo creo... Sí, por eso. Como... A veces acaba de ver con todo eso y que la gente vuelve a la calle, que la gente necesita... Como dicen, cuando acaba todo esto, que van a empezar ahí montarse festivales de no parar, ¿sabes? Porque de verdad... Pero bien, ¿sabes qué? Yo intento mantenerme aquí. Sí. Porque, es importante, hermano. Sobre todo la mente ahora, ¿sabes? Si no, la gente se va a morir de depresión, ¿sabes? Nosotros tuvimos todo organizado para promo, para viajar por toda Europa, por todo el mundo, todo el elenco, ¿sabes? Y de repente, ¡puff! Y lo hicimos todo desde casa. Así que por lo menos entretenido. Hablo con muchos amigos. No hago muchos lives, porque al principio, ¿sabes? Con todos estos challenges y todo esto, yo me sentía un poco, me tomé un respiro y dije... Hermano, pero yo te digo que yo soy una persona así que no me gustan mucho esas cosas de challenge. Si no es para animar a la gente, no me gusta. Yo lo primero cuando me van a decir, mira, te vamos a enviar un challenge, yo digo, mira, como tenga que invitar a alguien más, mira, yo paso, no me gusta ese negocio de challenge, de coger papel higiénico. Papel higiénico es para otras cosas, hermano. Eso no me gusta, yo respeto quien hace, pero no me gusta mucho. Claro, por eso digo. De bailar, de animar a la gente, de meterle un poco de locura ahí en la vida, ¿sabes? De la gente que está aburrida en casa, pues mira, le metemos onda y vamos. Pero yo también soy muy off en relación a eso, ¿sabes? Sí, pero entonces tuve estas 2 semanas de promo y estuve bastante entretenido. Y de verdad, o sea, yo como tú, me tomé un respiro. Estoy aquí en casa, yo de verdad, esto ahora es mi oficina. Es mi ventana al mundo y puedo trabajar y de verdad me siento de puta madre. Pero yo pensé una cosa con todo eso, ¿no? Quizás sea una oportunidad de la gente... cuidar un poco más de su espíritu, ¿no? Cuidar un poco más de su alma, de su mente, ¿no? Porque la gente a lo mejor va tan rápido, va tan en alta velocidad y la vida no es así. La vida hay que acelerar, hay que frenar, hay que parar, hay que acelerar otra vez, ¿sabes? Porque si no, pasa muy rápido todo, ¿sabes? Yo siempre digo a la gente, digo, vale, mira, la situación es complicada. O sea, es complicada porque
Difícil no, porque difícil, vamos, difícil sería no tener la luz, no tener el wifi, no tener comida, no, ¿sabes? Que puede ser mucho más difícil. Es complicado, sí, hay gente muriendo, hay gente que se enferma. Sí, es una cosa seria, yo siempre lo digo, esto es una cosa seria. Tengo amigos, compañeros de la serie que se han enfermado, de coronavirus. Tengo, o sea, Pero yo tengo lo que veo es lo conciencia con siguiente, esto. hermano. Así, la preocupación, ¿no? Es que Pero usted hay es que mantenerlo. silencioso. Claro. Ese es el problema, ¿no? Que es silencioso. Nadie ve por dónde viene, nada ve por dónde, ¿sabes? Entonces es más complicado, pero morí. Infelizmente en el mundo muere mucha gente todos los días, ¿sabes? Lo que pasa es que ese es el problema, ¿no? Que a veces también la vida te manda escritas, ¿no? Te manda escritas de que necesitamos parar un poco, necesitamos cuidar más de los que están de al lado, necesitamos compartir un poco más con la gente, ¿sabes? Que la gente va muy egoísta, ¿sabes? Y a veces la vida dice, si tú no vas a parar, yo te mando para pa que tú pares, ¿sabes? Porque ahora Sí, todo el mundo está pues yo percibiendo creo que que otros esto. valores son más importantes, ¿sabes? Claro, justo esto. Esto yo creo que es por primera vez que en todos nosotros, toda la generación, vivimos algo así. Porque pasó en México, pasó en China, pero ahora en todo el mundo, hermano. Yo tengo Exactamente. el Rodrigo de la Serna, que hace de Palermo, que está en Argentina, que hablo con él. Está, yo estoy en Barcelona, tengo un amigo en China, tengo un amigo en Australia, como tú, amigos en todo el mundo, y hablo con todo, y está en todo el mundo, hermano, Todo el está en mundo. África del Sur, está en Suecia, está en todo el mundo. Y entonces yo creo que gente va a aprovechar de esto, gente va a aprovechar de este momento, Sí. porque ya te das cuenta que no hay barreras. No, humanizó un poco más la población, ¿no? Da igual, porque infelizmente la enfermedad no entiende de posición social, ¿sabes? Ni de El color, ni rico, nada. el más o menos, el pobre, el que sea, todos están pasivos de pasar por lo mismo, ¿sabes? Entonces, siento mucho porque siempre la cuerda se rompe para el lado más flojo, ¿no? Porque Claro, es más siempre. fácil morir la gente más pobre que no, porque la gente si llega a eso masivo a la gente pobre, apague, vámonos, porque ellos no tienen posibilidades Sí, sí, de sí, sí, cura, sí. de mantenerse o de intentar luchar contra eso, ¿sabes? Entonces, eso es la parte más preocupante, ¿no? Luego los demás, pues, está en casa. La gente no puede protestar de estar en casa porque siempre están protestando de trabajar. Entonces está en casa, tiene que hacer momentos de Tú lo ser has dicho, inventado ahora. ¿sabes? Usted hablando con alguien y me ha dicho, es que sí, pero yo, esto de no trabajar, digo, mira, yo por de no trabajar, yo puedo hacer otras cosas, no hace falta trabajar. Claro, porque por ejemplo, la gente piensa que trabajar es ir para la oficina, estar ahí, despertar a las 5 de la mañana, y a veces trabajar no, a veces tú puedes coger tu ordenador y tú puedes reinventarte, tú puedes crear, tú puedes montar todo tu rollo desde casa, ¿no? Yo, por ejemplo, algunos trabajos ahora mismo que no podemos salir, que no podemos movernos, yo hago en casa. Monto aquí mi estudio y voy haciendo mis cosas que yo tengo que hacer. ¿Por Qué qué? Porque bueno. no puede parar, o sea, hay que No, yo hago movimentar. lo mismo. Yo hago lo mismo y aquí tengo cosas. Yo también estoy haciendo música. Ya te contaré que estoy. Sí, 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 Ay, sí, eso sí. está bien, eso mola, eso mola. Sí, Eso sí, me interesa sí. mucho. Sí, ¿Y esto ya cómo va hablaremos. aquello de producción y todo eso que estaba moviendo ahí de otras Iba todo cosas bien, de iba todo corte? bien. Vamos bien. Sí. Iba todo bien. Ahora de momento, pues estamos hablando muchas cosas, pero sí, todo va Sí, no puede fenomenal. parar, no puede parar. Yo Dice esto lo digo y. la ESPN dice que le encantó cuando tú cocinaste aquí con Juan, ¿verdad? Así. Con Juan, ¿era ellos que cubrían cuando tú vino a cocinar con Juan? Con ¿Quién? el gordete, con Juan Sí, Gordo. sí. Sí, con el gordo ¿Quién hicimos. cubría? No, no, esto es su show que lo Ah, tiene es su él, lo show. hace Ah, él, ok. es autoproducido, sí, Gordo es muy amigo con, Sí, yo un crecí con su fenómeno, banda, fenómeno. Ratos Un de Pogao, fenómeno. yo Muy bueno de crecí, coco, muy bueno de coco. sí. Buena gente, Sí, muy bueno de sí. coco. El No, no, coco yo te huele. digo,
por primera vez estuve en Sao Paulo, porque no puedo decir Brasil, porque vi solo Sao Paulo y me he enamorado, hermano, ¿eh? De verdad. Aquí, hermano, tiene mucho que conocer, de verdad, tiene mucho que conocer. Sí, porque sí, aquí tiene de todo, ¿sabes? Río, nordeste de Brasil, para mí, yo soy sospecho de hablar de nordeste, porque nordeste para mí es mi casa, la parte de Brasil que más amo. Entonces yo siempre voy a tirar para casa, ¿no? Como dice, siempre voy a tirar para casa. Así que claro, para claro. Mí no, el nordeste, para el tema de playa, de cultura, es brutal. Claro, es enorme, es como un continente entero, ¿no? Sí, sí. Ese es el problema de Brasil para la gente que viene a conocer, ¿no? Que no da mucho para conocer, ¿sabes? Que no da mucho para conocer porque es muy grande, ¿sabes? Aquí de punta a punta de Brasil era como si cruzara ahí el charco, ¿sabes? Ir de Lisboa a Moscú. Exacto, bravo. Más o menos eso. Más o menos eso, que es muy, sí, muy, sí, muy sí. Grande, muy grande. Entonces, claro, tú vienes aquí y tú conoces más o menos la parte céntrica, ¿no? Digamos, de Brasil. Pero vamos a ver, Paulo, si yo estuve Río, en Sao Paulo, si yo estuve en Sao Paulo y me dijeron que, estamos cerca del aeropuerto, 2 horas. ¿Cómo? Cerca del aeropuerto, 2 horas. O sea, sí, está aquí al lado, el aeropuerto está aquí al lado. Sí, tú ahí, venga, no hay teléfono, hace llamada, no. Entra Instagram, tú, no. Y no llega. Nunca, nunca en mi vida he visto algo así, ¿no? De verdad. Una vez que mi compañera gastó de casa al aeropuerto 3 horas. Buah. Mi mujer, mi compañera que me acompaña. 3 horas. Mi amor. 3 horas. Madre. Como de aquí a Zaragoza. Pues más o menos. Más o menos, más o menos. Pero ¿y cuándo piensas montar algo para el deporte, hermano? Tienes que montar algo para el deporte, aquel que hablamos aquí de más o menos de la favela y todo eso, montar cositas así, da para hacer contenidos brutales, ¿sabes? Sí, sí, yo te digo, yo estoy en ello. Yo me di cuenta que entretener a la gente me encanta. O sea, también, por ejemplo, aquí en España hice una cosa con ACB, sí. Con la Asociación de Baloncesto, sí. Con un amigo mío, que él es el que empezó todo esto, anti-bullying, campaña contra el bullying. Ah, igual. Y el feedback me dio tanta energía positiva que me di cuenta que esto es lo que me gustaría hacer, ¿sabes? Cosas de estas, así, solidarias. Yo hice una cuando estaba en el Barça, con Pinto. Hicimos una canción con Joaquín. Hicimos una canción que era contra el bullying también, ¿sabes? Y fue muy guay. Dio una repercusión muy, muy, muy buena, ¿sabes? Porque nosotros siempre hablamos, ¿no? Joder, no, no hay que diferenciar a persona de persona, que cada uno sea lo que sea y tenemos que respetar a las personas, igual que ellas nos respetan a nosotros, ¿sabes? Claro, eso, claro, claro. No, no, y entonces yo me di cuenta que de esto de... Porque claro, yo vivo del actor, me gusta hacer, me gusta de verdad, pero luego me di cuenta que entretenimiento va más allá, ¿sabes? Uh-huh. Porque también me puedo meter... A mí me gusta deporte, y claro, lo que dices tú, ahora ya conociendo los deportistas, porque claro, Dani Alves es el que está vestido de fútbol, uh-huh. Pero luego uh-huh. Dani Alves es persona, uh-huh. ¿Sabes? Uh-huh. Con sus jugadores de baloncesto... Y entonces, de verdad, hay tantas historias y hay gente como tú, que yo sé que tú haces muchas cosas aparte de fútbol, es impresionante. Yo quiero contar estas historias, ¿sabes? Claro, quiero que claro. Gente sepa estas historias. Eso y es entonces, en ello estoy. Pero te digo, tengo varios proyectos. Tengo un proyecto que cuando acabe todo esto, en teoría yo tenía que empezar a rodar en mayo, ahora... hasta diciembre, y entonces estaba ocupado todo el 2020. Pero claro, ahora como ha pasado todo esto, no sé cuándo va a acabar. Yo el proyecto sí que lo tengo que hacer. Así pero, que todo se retrasa un poco. Pero, ¿continuará después lo mismo o entrará otra cosa? Hay otras cosas también. Ajá. Sí, sí, sí. Sí ¿Pero sí, eso, sí, se, sí. ¿Eso se acaba en la cuarta o no se puede hablar? Hombre.
Depende de cómo vaya, porque está muriendo todo el mundo. Hombre, no sé, esto hay que hablar con los guionistas, igual nos quieren exterminar a todos. Yo casi te pierdo ayer, yo digo, no, aguanta, casi entro en el ordenador y digo, no, este no. Tú ya sabes cómo va esto, tú ya sabes cómo tú juegas un en equipo. Vale. Aquí. Por eso, yo cuando he visto que te iba, yo digo, no, este no, mata a otro, coño. Yo grité, no, hijo de puta, déjame. No, fue un momento que todo el mundo... Sí, no, yo te digo, de momento tengo trabajo, pero yo estoy en esto... Ya hablaremos tú y yo. Sí, porque... por eso, cuando pase todo eso, si Dios quiere que muy pronto, hacer una visita aquí de vuelta y vamos a pensar cosas juntos. Aquí vamos a pensar en hacer cualquier proyecto relacionado a la música o relacionado a otros deportes o a relacionar a cualquier cosa, lo que tú quieras, mi hermano. Estoy aquí para colaborar, ¿sabes? Perfecto, Dani, perfecto. Sí, yo estaba hablando con Eric, estaba hablando aquí en Barcelona. Los saludo, Eric. Sí, está ahí, creo que está ahí nos viendo, que ya mandó un par de mensajes, pero yo... ¿Sabes qué está haciendo? Está haciendo unas batas ayudando hospitales y está bastante bien, ¿eh? Su señora es médica, enfermera, está ahí en la lucha también. Sí. Intentando... Yo veo que aquí llegan mogollón de mensajes. ¿Tú has visto algo, alguna pregunta de gente que yo... Sí, la gente te va mandando un montón de preguntas ahí y normalmente lo que va más interesante, las curiosidades, sí, normalmente yo voy contestando, ¿sabes? Pero yo veo que aquí ponen los de SPN, deberían de cantar juntos. Sí, porque hablamos de música, ya quiere que los canten, podemos montar un dúo, hermano, Sí. Oye, yo veo que se bloqueó mi cámara otra vez. ¿Cómo hago yo esto ahora? Si no dentro de poco vuelve. Espera, yo voy a desconectar y me voy a conectar, ¿vale? Ah, ok, dale. A ver si... Pienso... Pô, a gente se conheceu, cara, num voo. Quer saber como a gente se conheceu aí? A gente se conheceu num voo. E aí, porra, admiração muda, né? O cara faz uma... A gente vive no mesmo meio, né? Mas separado às vezes. Mas a gente começou a trocar ideia. E, porra, e coincidentemente a gente tava viajando num assento, porra, próximo do outro. Aí depois já no meu lado tava vago. Aí sentamos e viajamos a viagem toda, contando um monte de história, contando um monte de coisas, de ideias que a gente tem. E foi encaixando um monte de coisas em comum, cara. E aí a gente também tem um amigo em comum em Barcelona. Mas foi divertido. Esse cara é muito foda. Esse cara é fodaço, mano. Tem muita ideia. O coco do cara não para. Por isso eu acho que me identifiquei muito com ele. Porque, tipo assim, não, o cara não é limitado no que faz. O cara não é uma pessoa que, pô, sou ator aqui e tal, vou me limitar a tudo isso, né? Não, o cara mete bronca e foi assim. Minha comida favorita para o ESPN? Está perguntando que comida favorita? Minha comida favorita é a muqueca baiana. E a tua, irmão? Qual é a tua comida favorita? Aqui? Não estão cargando perguntas aqui. Wow, yo estoy ahora estos días, yo no como carne, ¿sabes? Yo como pescado y puedo decir que pescado y mariscos, y mi favorita es pulpo gallego, hermano. Ahí estamos en lo mismo, porque lo mío es bien parecido también con la paella, con todo eso. También no como carne, o sea, ya tenemos cosas en común. ¿En serio? No como carne, intento evitar lo máximo que pueda. También tengo la mujer que es casi vegetariana, vegana, no me deja, hasta de vez en cuando me hace comer algunas cosas. Lo bueno es que nosotros descubrimos que tú puedes encontrar
misma proteína en otras cosas que no tienen nada que ver con animales, ¿sabes? Entonces... Y además en Brasil y aquí en Mediterráneo, que aquí hay comida de... Sí, por eso, ¿no? Entonces, la verdad que no nos podemos quejar. Yo como brasileiro español no me puedo quejar porque tengo los dos pero mejores lugares cocinar. Para comer. ¿A ti te gusta cocinar, Dani, o qué? De vez en cuando me atrevo a alguna cosita aquí. ¿Te atreves? Me atrevo a alguna cosita. Pero me gusta mucho inventar, ¿sabes? Yo, mi mente es muy, muy, muy inventada. Yo como un plato y empiezo a poner cosas y la aparenta vez dice, mira, ya va este ya hacer sus inventos, ¿sabes? Pero siempre sale bien. Siempre sale bien. Siempre le gusta. Positivo, siempre positivo. Entonces, sí. No, a mí me gusta cocinar. Yo cocinaba mucho, pero ahora también mi mujer es una cocinera y además lo hace todo en... Así que... A mí me gusta ya tiene habilidad, ¿ves? Nosotros vamos más relajados, creo, ¿eh? Y luego dejo la cocina así, ¿sabes? Así. Nosotros vamos a hacer la comida buena, pero después que limpie otro, ¿no? Sí. A ¿Pero mí... te gusta cocinar también, entonces? A mí sí, a mí me gusta cocinar. Yo... porque para mí, te lo juro, para mí me relaja mucho. Es como tocar la guitarra. Às vezes cojo la guitarra aquí y me quedo buscando nota, buscando cosas, ¿sabes? Y tío, paso el día si me deja, ¿sabes? Porque me va relajando, entro en otro espacio, ¿sabes? Estás tocando guitarra. Yo toco la guitarra española, percusión. Yo a mí me gusta mucho percusión, pero la guitarra me relaja mucho, ¿sabes? Porque sabes, tienes que tener la sensibilidad de encontrar las notas, sabes, de poner bien la guitarra las... para mí es muy complicado. Yo y el instrumento que elegí yo es la armónica. Super. Que la serie también le... Y esto es, a mí me gusta mucho blues. A mí también, a mí también. A mí me gusta mucho jazz y blues. Yo escucho todo tipo de música. Yo escucho todo tipo de música porque a quien le gusta la música, le gusta en general, ¿no? Yo siempre costumo claro. decir que a mí me gusta la música buena. Pero claro. Si me da a elegir así muy, muy, muy a mí, jazz y blues. Oh, que yo vea la instrumental ahí, jazz, blues, ¿sabes? Porque son músicas, estilos musicales que los instrumentos no atravesan el otro. Cada uno sabe su lugar, cada uno sabe... ¿Sabes? No se pisan. No esto se pisan, es, bravo, se respetan. Cuando ves un equipo que son colegas, esto más o menos pasó aquí en la serie, que hay esta química entre nosotros, ¿sabes? Y esto se ve. Yo de verdad, yo soy así, que si no hay buena química, yo creo, me importa nada. Puedes tenernos. Yo creo que es el secreto de vuestro éxito, ¿sabes? Porque... Se nota, tu lo has dicho agora, se nota a química que há entre vocês quando vocês estão em cena, sabes? Sabe, se é a hora de tomar a coisa em sério, se é a hora da ação, ou se é a hora de fazer a broma, ou se é a hora de divertir-se, percebe-se que há uma harmonia entre os companheiros. Estava hasta leyendo, não, he visto uma entrevista, não, de apresentação del ator, del argentino. Diciendo eso, ¿no? Que joder, para él fue una grata sorpresa, ¿no? Poder llegar desde Argentina y ser recibido así tan, tan armónico por todo el grupo y tal. Joder, eso quiera que no te deja cómodo para tú hacer las cosas, ¿no? Eso, joder, eso se agradece. Es como nosotros cuando llegamos a un equipo, ¿sabes? Yo creo que esto para nosotros es lo mismo, ¿no? Para vosotros es lo mismo, ¿no? Cuando llegas a un equipo y cuando pa, 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 ¿no? Por eso, cuando llegamos a un equipo, vemos que hay un buen rollo entre los compañeros. Que, sabes que la adaptación va a ser muy rápida y el resultado también, ¿sabes? Sí, cuando sí, hay más rollo, ya es un poco más, joder, ahora tengo que entrar en el proceso de convencer a la gente de ven para acá, aquí tenemos que hacer de equipo. Entonces el proceso ya es más lento, ¿no? Que tienes que cocinarlo mucho, ¿sabes? Tienes que intentar convencer a la gente, vamos a hacer del grupo. Tal, pues pero cuando ya hay una buena conexión, ¿no? Tú eres el más uno que va a dar un up. Yo por esto también, para mí, el jazz
lo que tiene es esto, ¿no? Y luego hay este funk, y en Brasil son especialistas con este funk. Pero el funk normal, ¿no? Lo que se dice el funk en general, no es el funk nuestro, ¿no? El funk nuestro es un poco más eléctrico, un poco más alegre, un poco más divertido. Lo que yo siempre digo es lo siguiente, ¿no? Yo respeto a la gente que hace funk de verdad, de corazón, porque es una forma de ellos... de ellos vivir, ¿no? De ellos, así con que su familia viva. Pero yo, si pudiera dar una matizada en el funk, yo mejoraría las letras, ¿sabes? Mejoraría lo que dice, ¿sabes? Mejoraría lo que dice el funk. ¿Por qué? Porque el mensaje, ¿no? Exacto, el mensaje, porque a veces es demasiado, a veces. Porque no cuida quien escucha, no educa. Y yo vengo del funk y no quiero decir que estoy viejo, pero vengo de un funk que solo hablaba de amor, ¿sabes? Y ahora veo un funk un poco más pesado. Entonces, claro, hay una preocupación a la gente que le gusta la música como yo, de joder, con este beat, con esta energía de música, joder, si mejora un poquito la letra, puede entrar en todo lugar del mundo, ¿sabes? No se queda barrista solo. Sí, yo justo esto estoy hablando ahora con un amigo mío venezolano que vivía en Miami, es compositor, y estamos hablando que así es donde me ves, pues a mí también me gusta música latino y todo esto, y un poco funk y rap. Y entonces le digo, sí, pero yo quiero que tenga un mensaje, porque sin mensaje yo no me meto en esto, ¿sí? O sea, yo no puedo ahí, ven para acá, nena, ven ahora, con esto, ¿sabes? No puedo hacer esto. No, es por eso digo que, nosotros, claro, yo me limito a veces, ¿no? Porque yo siempre intento hacer con que las cosas sean mejor de lo que son. Pero no es una crítica, y al mismo tiempo sí, porque... Esto salva la vida de ellos, ¿no? O sea, que esto salva la vida, eso da una otra perspectiva de vida, ¿no? Imagina a una gente en la favela, no sé, hace un funk, sea el que sea, pero consigue llegar a la gente consigue consumir, joder, gracias que salvó la vida de alguien de meterse en otras cosas, o, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Han hecho algo gigante porque salvar la vida de su familia. Entonces, perfecto, ¿no? De puta madre. Pero a partir de ahí, toda la gente que viene a mí, te lo juro, toda la gente que viene a mí del funk, que graba algunas cosas, sobre todo la gente joven, yo digo, joder, eso tú puedes mejorar, mejóralo un poquito. ¿Sabes? Tú puedes decir esto mismo que está diciendo de una otra manera más cuidadosa. Ok, díselo, porque ellos lo van a entender. O ella lo va a entender, ¿sabes? O él lo va a entender. Pero hazlo de una manera un poco más suave, ¿sabes? No tan dura, ¿sabes? No tan directa. Sí, ¿no? Porque si no, sí, pierde un poco el brillo. Pero estas cosas siempre, yo me recuerdo... Yo soy un poco más mayor que tú, pero me recuerdo de los 90, del rap de los 90, que, y luego, ahora mismo hay este trap, que también sí. Es así con un mensaje que ves que se repite, como que había gangsta rap en los 90, sí. Que el mensaje era muy bang, bang, bam, bam, y luego ves que la gente muere en la calle por esta tontería, que, ¿no? Ahora veo este trap que, y entonces yo digo, yo ahora con la visibilidad que tengo, pues voy a aprovechar y quiero hacer porque el beat me gusta. Esto va conmigo, pero el mensaje hay que mejorarlo un poco. Sí, sí. Eso es mi lucha también, ¿sabes? Toda la gente. Porque yo digo, yo no puedo cambiar el mundo, pero yo puedo crear mi comunidad. Claro. Yo puedo crear mi comunidad, sí. Que es la comunidad que la gente tiene más o menos un concepto, ¿sabes? Porque para poder defender alguna cosa, tú tienes que tener un concepto muy claro, ¿sabes? Claro. Y entonces yo lo que hago es que me junto de la gente que me defenderá ese concepto. Si no, es un ambiente que no estoy cómodo, ¿no? Es un ambiente que no es la lenguaje que yo quiero
que yo quiero pasar para la gente, ¿no? Yo quiero que la gente, pues, quiero que la gente huele, quiero que la gente sea los mejores del mundo, quiero que la gente no tenga problema de alimentar su familia, quiero que la gente, no, quiero que la gente sea lo mejor, ¿sabes? Que puedan ser. Pero claro, yo tengo unos conceptos que puedo ayudar a las personas a llegar. Claro. Pero ellas tienen que creer en mí, ¿sabes? Por eso yo digo, mira, yo creo en mi comunidad y quien cree que se adaptaría a mi comunidad, bienvenido, que cuanto más, más nosotros vamos a cuidar. Yo también estoy de acuerdo con esto, porque muchas veces en este mundo y hoy en día es más fácil porque hay esto que se llama Instagram, redes sociales y todo esto. Y tú ves, yo creo mucho en frecuencias, ¿no? Como vibras. O sea, mira, tú estás ahora en otro punto del mundo, pero tenemos lenguaje común, ¿sabes? Yo soy de Serbia, tú eres de Brasil, pero, ¿sabes? Yo, para mí, no importa ni color de piel, ni religión, ni nada, es simplemente frecuencia. Y yo contigo ahora puedo hablar una cosa, igual la gente entiende, igual la gente dice de qué están hablando estos dos, ¿sabes? Yo respeto a todo mundo, cada uno tiene su derecho, pero lo que dices tú, ¿sabes? Encontrar la gente que piensa más o menos parecido. Y esto es, yo no quiero, claro, o sea, por ejemplo, cambiar, tú vas creando no una comunidad que cada vez va creciendo más, ¿sabes? Cada vez va creciendo más porque la gente va entendiendo de que si tú vas con respeto, si tú vas con ideas muy claras de lo que tú quieres, ¿sabes? La gente va confiando en ti, ¿sabes? La única cosa que no podemos hacer es que nuestras acciones no vayan acompañado de lo que nosotros hablamos, ¿sabes? Entonces, claro, esa es mi única preocupación, es esa. Yo digo, mira, si yo hablo que eso es blanco, eso es negro, eso es rosa, eso es lo que sea, hermano, mi actitud va a demostrarte que eso es así. No va a cambiar en función de eso. Y eso, la vida me enseñó de que no dejar ningún rabo preso, porque si no, tú no vas a poder decir nada, si no, tú no vas a poder opinar, si no, tú no vas a poder se posicionar, si no, tú no vas a poder hacer nada. Entonces, yo lo que hago, yo digo, mira, sé lo que sea, pero sé tú desde que te despierta hasta que te acostes. Y si le gusta a la gente, ok, y si no, pues ok, también, no están obligados. Esto tú y yo ahora, para mí es nuevo esto de que te conozca todo el mundo, porque es muy, muy loco esto, ¿no? Yo te digo, cuando hemos estado en Tailandia y la gente te digo, madre mía, ahora me escribe mucha gente de India, que se ve serie en India, en Brasil ni te cuento, o sea, yo me bajé a Avenida Paulista, pero duró 3 minutos. O sea, y cuando yo paseo por ahí siempre también, pero pongo el gorrito aquí abajo, voy con mis amigos rápido, porque normalmente la gente anda con seguridad y normalmente la gente anda con mucha gente. Y yo no me gusta eso, porque yo creo que solo quien te protege no es humano. Yo tengo ángeles me protegiendo, entonces no necesito más nada. Entonces yo voy con mis amigos, voy por la calle con mis amigos, siempre estoy con mis amigos y no pasa nada, no me quiero diferenciar de nadie, ¿no? Apenas hago una cosa que me posiciona diferente a los demás. Pero en realidad yo soy igual que ellos, yo vengo de ahí. Yo vengo de la nada, o sea, yo vengo de la nada y... Pero, mira, hay una frase, hermano, que yo siempre digo, mis amigos se ríen cuando yo siempre la digo. Yo digo, mira, yo nunca fui pobre, yo solo no tenía dinero. Esta es buena, esto lo digo, mira, yo lo digo de misma manera, ¿sabes? El dinero no es riqueza, o sea. Por eso, la gente se empeña en esto, pero no, hermano, no. No, sí, ¿qué sí. va? ¿Qué y va? La, tanto eso, dinero, la, vida, no. la vida es pero, otra cosa, hermano. Que pero lo es que antes... evidente que tampoco somos hipócritas de que eso no ayuda a hacer cosas. Pero yo siempre digo... El dinero, esa parte de finanza, sirve para tú hacer algunas cosas. Punto. Ya está, nada. No te va a comprar concepto, no te va a comprar tu esencia, no te va a comprar tus valores, porque esos son impagables, ¿sabes? Entonces, pero vamos a ver, Dani, tú también, yo últimos años he conocido gente con muchísimo dinero y le falta algo.
Por ejemplo, tiene mucho dinero, pero no es famoso. Quiere ser famoso. Aquí tú veas el paradigma, ¿no? ¿Sabes? Tú es, ok, ¿tú qué quieres? Da, tengo mucho dinero, sí, pero tú quieres ser famoso, tú no puedes, porque eso no se puede comprar, o sea que no, porque normalmente, ¿qué te va a posicionar como famoso o como no famoso? Es lo que tú hagas, no lo que tú tienes. Es lo que tú hagas, por ejemplo, mira, yo soy famoso, ¿por qué? Porque he hecho una historia en el fútbol, por eso soy famoso. Pero si no hiciera, nadie iba a conocer, podía tener el dinero que fuera, pero nadie iba a conocer. Por ejemplo, igual que tú, la gente no sabe lo tanto de cosas que tiene ahí en esa mente y lo tanto de cosas que tiene. ¿Por qué? Pero tú eres famoso, ¿por qué? Porque ha hecho una cosa súper mega exitosa en todo el mundo. Entonces, claro, para que vea que la fama es una consecuencia de lo que hagamos, ¿sabes? De lo que hagamos bien. Porque imagínate que usted hace una mierda en la serie y no hay ni segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta, ni nada. Pero eso también, ¿cuántas veces no ha pasado, no? Que se ha hecho una serie y que al diario, ¿tú cuántas series tienes ahí en internet? Que... Montones. Y cuántos jugadores y cuántos deportistas que han hecho. Pero ahí hay algo que dices, pasa porque tú lo vales. O sea, y tú lo has dicho, hay algo ahí que esto ya es inexplicable, ¿sabes? Es inexplicable, porque... exactamente, pero que para los que hacen, siempre llega. Yo siempre digo, las cosas llegan para los que hacen, para los que buscan, para los que batallan, para los que no están en casa se quejando de eso, se quejando de aquello, se quejando de aquello, aquí yo no tengo trabajo, aquí yo no tengo no sé qué. No, hermano, no. Las cosas llegan para la gente que batalla, la gente que va y va detrás de las cosas y de la nada aparece... ¡Pum! La oportunidad de su vida. ¡Ay, qué suerte! No, porque tú estás construyendo por aquí, mira. Claro. Estás haciendo una cosa aquí, una cosa ahí, una cosa ahí. De la nada aparece lo tuyo. Hay una cosa, hay una frase que a mí me encanta. Siempre te decían, el lugar justo en el momento justo. Pero a mí me pasaron estas cosas mil veces, pero yo no estaba preparado, ¿sabes? Claro, exactamente. Yo tuve oportunidades, pero yo no las veía. Y entonces... No, tienes que estar en el lugar justo, en el momento justo y tú estar preparado. Esto se llama suerte, porque si no... No, sí, exacto. No, yo, así, suerte, sorte, azar, yo no creo mucho en ello, ¿sabes? Yo no creo mucho en ello porque pensamos más o menos igual. Yo siempre digo, mira, prepárate que cuando llegue la oportunidad se transformará en suerte, porque es el encuentro de la oportunidad con la preparación es la suerte. Es así, fácil, así de fácil. Y claro, pero si tú estás despistado con eso, tú no vas a atentar nunca a eso, porque la gente quiere. Si estás preparado, no lo vas a ver. Sí, claro, sí. Porque el problema de la gente hoy social es que la gente quiere, pero se olvidó de que la vida es así. Es que es esto. Yo te digo la verdad, ¿eh? A veces pienso, y ahora estos días, pero bien, tengo cosas así con la gente como tú que voy a hacer esta semana que viene. Voy a hacer varias entrevistas con los deportistas de baloncesto, entrenadores y gente así. Pero quiero apagarlo, te lo juro, apagarlo. Tengo muchísimos libros. Estoy ahí como digo, madre mía, desde que estoy, yo reconozco, paso mucho tiempo con el teléfono. Mis compañeros de la serie, y cuando nos vimos, ahora dijeron, Darko, ¿dónde está el teléfono? Aquí está. No, pero yo, hermano, yo siempre animo, ¿sabes? Animo a las personas que tengan algo a decir a la sociedad, a la gente que tiene mensaje bueno, mensaje inteligente, mensaje verdadera, que no pare de usar sus canales para comunicarse con la gente, ¿sabes? Porque la gente está necesitada de inspiraciones, la gente está necesitada de ejemplos, la gente está necesitada de ídolos, de gente que le hagan inspirarse, tío, en lo que sea, ¿sabes? Y entonces, claro, yo lo que no me gusta mucho es un montón de gente hacer un montón de bobería en Instagram o en la red social y se hacen famosos, pero qué carajo van a aportar esto a la gente, ¿sabes? No, esta gente que tiene que ser minoría, ¿no? La minoría tiene que ser gente que inspire a las otras personas.
son tiene que ser gente que saque la gente saque el culo de la gente de su asiento, que vaya a moverse, mueve mente, mueve cuerpo, y estoy seguro de que pasarán menos dificultad cuando vayas a hacer, cuando buscar, ¿sabes? Cuando crear la inquietud de que tienes que hacer algo diferente. Si no hace nada diferente, nada sucederá en su vida. Yo quiero decir que sí, que esto estoy completamente de acuerdo, pero la gente no lo usa para esto, ¿sabes? O sea, esto es desgracia, ¿sabes? Porque claro, hay tantas cosas en esto también, es una locura, pero claro, luego lo que dices tú, tío, el twerk, ¿no? De repente es trending topic y todo el mundo, y jodas, tío, es que... Es una locura, es una locura. Pero cuando tú lo haces, hermano, sí, todo, es como, tú es una preparación, ¿no? Tú es una preparación, tú vas preparando. Y cuando la mayoría se sorprende, para nosotros que estamos cosiendo donde nadie nos ve, es solo una consecuencia, ¿sabes? Una consecuencia, porque estamos preparando para nuestra oportunidad, ¿sabes? Estamos preparando para que cuando llegue el momento, estoy preparado, ¿sabes por qué? Porque yo fui, cuando ustedes no estaban viendo, yo fui haciendo, claro, buscando cosas y moviendo el coco y moviendo el body y yendo, ahora, ¿sabes? Ahora preguntarte, ya que has dicho trabajando, preparando, en Brasil, ¿cuánto rato lleváis encerrados? ¿También como aquí? Mira, sí, mira, nosotros empezamos un poco más tarde que ustedes ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes están muy, muy cerca uno del otro. Y hay siempre una interacción, ¿sabes? España, Italia, todos esos lugares están muy cerca uno del otro. Entonces, es fácil el contagio, ¿no? Nosotros estamos muy lejos para... Por ejemplo, la enfermedad llegó ahí, tal, la gente empezó a pensar que no era. Hasta llegar aquí, sí tarda mucho. Pero ya empezó a llegar, ya empezó... ¿Cuánto lleváis? ¿Dos semanas? Llevamos 2 semanas, sí, eso, 2 semanas. Y entonces, para preguntarte, porque claro, tú eres un deportista de performance y... ¿Estás entrenando o qué? Sí, yo siempre hago cosas aquí con mi mujer. Nosotros siempre paramos, ¿no? Porque mi mujer es una modelo, pero es una atleta, ¿sabes? O sea, siempre está con el tema de cuidar de la salud, y cuidar de la alimentación, y cuidar del cuerpo, ¿no? Y de la mente. Y entonces nosotros somos privilegiados, ¿no? Y tenemos un espacio aquí muy, 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 muy bueno para poder mover, para poder crear ejercicio, para poder crear movimientos, ¿no? Entonces nosotros siempre estamos... Ya es rutinal para nosotros, ¿no? Nosotros estamos de vacaciones y estamos haciendo cosas porque nosotros pensamos que la salud es nuestra única riqueza, ¿no? Es tener vida y salud. Entonces nosotros sí, siempre estamos cuidando. Y ahora para nosotros es solo una forma diferente. Es algo normal, ya es tu rutina. A mí, por ejemplo, yo como estaba, para arriba, para abajo, sí, siempre hago deporte, siempre, aquí cuando estoy en mi barrio, tengo una cancha que me voy con los chavales a la canasta, ajá, y ahí yo para mí esto, yo cuando estoy en Barcelona yo no salgo de mi barrio, y en mi barrio, como ya me conocen desde tiempo, sí, solo por el aspecto así, ¿sabes? Me ven en la cancha, no hace falta ni ser actor ni nada, ya. Y entonces, ahora como vino esto, pues de repente estoy en casa, yo tengo un piso, estoy en un piso aquí en Guinardó, que sí, debajo de Parque Güell, estoy piso pequeñito, pero sí, tenemos un terrado ahí en la última arriba, sí, y yo estoy haciendo con mi chica, estamos con el pequeñito, estamos haciendo Zumba Kids, unos bailes que flipas. Eso está bien, nosotros también, sí, sí. A mí me encanta bailar también. Yo estoy ahora bailando en casa también. Yo también, y yo empecé como hace 6 años a hacer Tai Chi y Qigong, que esto es para mí, y ahora con esto me retomé la rutina y llevo como 3 semanas haciéndolo y de verdad me siento de puta madre. Pero por eso, porque yo siempre voy en la lógica, ¿no? ¿Qué es lo que genera energía? El movimiento. Entonces, cuanto más te mueves, más eléctrico, más enérgico y más saludable. Si está moroso, si está... No va para ningún lado. Si no observa, cuanto más tú duermes, más cansado tú estás, ¿no? ¿Qué he visto eso? Sí. No. Estoy viendo aquí
Es una pregunta de cuántos tatuajes tenés. Se transformó en uno, hermano. Yo siempre digo, tenemos uno. ¿Sabes? Porque Yo ya sé. está. Ay, ¿cómo? Ya, si está...